Les a ustedes atender esta convocatoria al tiempo de hacer un llamado a los sinaloenses y al pueblo de México. Hace 10 años, como es sabido, dejé la dirección de mis negocios para dedicarme de tiempo completo a la política. Hoy, por conducto de ustedes, comunico que he tomado la decisión de retirarme de la política electoral de manera definitiva y regresar a mis actividades de carácter privado. Durante la campaña a senador en 2018 fui claro. Habiendo sido electo primer diputado federal independiente en 2015, si ustedes los sinaloenses me eligen senador, buscaré la gubernatura en 2021. La decisión popular expresada en las urnas fue contundente: no te queremos senador. Hoy con la misma claridad les comunico que derivado del resultado electoral donde obtuve el último lugar, no buscaré la gubernatura de Sinaloa ni ningún otro puesto de elección popular. Con esto cierro un ciclo en mi vida, convencido de que les corresponderá a los jóvenes construir el México del siglo XXI. Aquí hago un acotamiento para indicar que no serán los viejos de 80 años los que construyan el México del siglo XXI. Serán los jóvenes quienes tendrán la responsabilidad de construir este nuevo México. Espero que ellos, los jóvenes mexicanos, no se conviertan en una generación omisa e irresponsable con la vida pública como lo fue mi generación. Si así sucede, esto traerá graves consecuencias para la nación, y debe quedarles claro a los jóvenes que el cambio no vendrá desde el poder, sino que tendrá que venir desde la sociedad. Concluyo esta etapa contento, mas no satisfecho. Queda pendiente en el ámbito legislativo modificar la ley electoral de las candidaturas independientes para ampliar el derecho humano de participación política de los ciudadanos que no queremos hacerlo a través de un partido político. Persisten condiciones muy inequitativas, así como requisitos discriminatorios, irrazonables y desproporcionados, que hacen que en la medida que crece el territorio electoral, se hace prácticamente imposible competir como candidato independiente con posibilidades reales de ganar frente a los candidatos de partido. Aquí en Sinaloa, las candidaturas independientes sufrieron un albazo por parte del gobernador Quirino y de la 63 legislatura local al imponerle mayores obstáculos. Y cito ejemplo: para ser candidato a senador tuve que recolectar el 2% de las firmas del padrón en un plazo de 90 días. En Sinaloa, para ser candidato a gobernador por la vía independiente, se modificó la ley para solicitar el mismo 2% de las firmas del padrón, pero se le redujo el plazo a la mitad. Es decir, se creció el requisito, el 100%. No por la vía de incrementar el porcentaje, sino por la vía de reducirle el tiempo. Esto lo hicieron bajo el disfraz de abaratar las campañas electorales. Queda pendiente reducir el financiamiento público a los partidos políticos en al menos un 50%, además de quitarles el financiamiento estatal ahora que existe la concurrencia electoral.